nosotros como abogados técnicos y como conocedores del derecho, nos abocamos el día 29 de mayo a solicitar un habeas corpus. Habeas corpus que se celebró en el día de hoy y nuestro cliente fue beneficiado del mismo, ya que la juez, que es una juez garantista y apegada a lo que establece la norma jurídica nacional, le impone de que se le otorgue la libertad desde la sala de audiencia más un astringente a la Procuraduría de San Francisco de Macorís. Como medida para dicho levantamiento, una adición de $1,000,000 a 3 millones que el imputado había depositado ante el Banco Agrícola de esta localidad, que hacen un gran total de 4 millones de pesos, más las otras medidas que consisten en la visita periódica ante la Procuraduría de esta localidad,